Hola, reciban un gran saludo tanto mis estudiantes de medicina como mi youtuber audiencia. Como siempre les habla la profesora Mariel Sahil y hoy voy a hablarles sobre la familia Enterobacteriaceae. El tema de las enterobacterias es un tema bastante largo, por lo tanto voy a dividir este video en dos, es decir, este primer video donde explico las características generales y me voy a enfocar en las bacterias que son oportunistas. En un segundo video vamos a hablar sobre las bacterias enteropatógenas específicamente. Comencemos. Esta es una de las familias de bacterias que vamos a estudiar aquí en microbiología, que es una de las más grandes, de las más numerosas. Los miembros de esta gran familia se encuentran en muchos sitios. Realmente son cosmopolitas, se pueden encontrar en el suelo, en el agua, en materia en descomposición y principalmente también lo vamos a ver en nuestro intestino grueso, tanto de nosotros los humanos como de los animales. Pero vamos a ver que la mayoría de estas bacterias son oportunistas, es decir, que normalmente no nos hacen daño, inclusive algunas de ellas son parte de nuestra microbiota habitual en el intestino, pero si ellas se salen de ese sitio en el cual pueden estar y sin causarnos ningún tipo de daño, entonces sí nos van a causar problemas. Por ejemplo, entre las infecciones que se asocian a las enterobacterias tenemos algunas, las más importantes, por ejemplo, son infecciones urinarias, neumonías, abscesos, también pueden causar septicemia, meningitis incluso, y muchas veces pudieran también ser causales de infecciones nosocomiales, es decir, intrahospitalarias. Ahora bien, podemos verlas también como infectando heridas, es muy común también. Ahora bien, las especies patógenas de esta gran familia realmente son pocas. Las vamos a estudiar cada una de ellas. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre las características generales de esta gran familia. Ellos todos van a ser bacilos gram-negativos. No van a formar esporas, créanme que no lo necesitan porque estas bacterias realmente son muy, pero muy resistentes a las condiciones adversas del medio ambiente. Son muy fáciles de multiplicar en el laboratorio, realmente crecen en medios de cultivo que no son tan exigentes. Habitan en los intestinos de animales y humanos, pero también, como les dije, pueden estar en el ambiente, en el agua, en la tierra, etc. Son aerobios y anaerobios facultativos. La mayoría no son exigentes desde el punto de vista nutricional. Algunas veces sí utilizamos unos medios de cultivo selectivos en el laboratorio, pero es más que todo para poder aislar a ciertos microorganismos que tienen características propias de esa especie y entonces nos interesa pues aprovechar esa característica para aislarla, pero no porque sean desde el punto de vista nutricional extremadamente exigentes, ¿no? Aquí podemos ver un frotis en el cual podemos observar los bacilos gram-negativos. Fíjense que son unos bacilos grandes, hermosos. No todos van a ser así, ¿ok? En esta gran familia hay de todos. Hay algunos que son más cortitos, otros son un poquito más gorditos, unos más rechonchos, etc. Pero básicamente ellos son todos bacilos gram-negativos. Dentro de esta familia tenemos algunas bacterias que pueden ser capsuladas o no y también hay diferencias en cuanto a su motilidad. Hay algunas que tienen flagelos, como por ejemplo la Escherichia coli o la Salmonella, que son altamente mótiles, y hay otras que no tienen flagelo y son inmóviles, como por ejemplo la Klebsiella. Realmente son muy fáciles de identificar en el laboratorio porque cada una tiene características muy propias y eso nos ayuda a su identificación. Algo importante es que estas bacterias tienen una estructura antigénica bastante compleja. Ellas todas van a poseer lipopolisacárido dentro de lo que es la pared celular. Recuerden cómo es la pared de un bacilo o de una bacteria gram negativa. Recuerden que lo consideramos una endotoxina que se va a liberar durante la fase de crecimiento bacteriano y es quien desencadena ciertas reacciones sistémicas, como por ejemplo son las que producen la fiebre o el shock séptico.
Algunas especies pueden producir toxinas y esas toxinas son muy importantes a nivel patológico porque son las responsables de las manifestaciones clínicas y por tanto es un factor de virulencia bastante importante en ellas. Como por ejemplo tenemos algunas Escherichia coli, ya vamos a ver que tenemos una Escherichia coli simple, sencilla, que es oportunista y que la tenemos en nuestro intestino y que es favorable tenerla allí porque cumple funciones importantes para nuestra nutrición y el bienestar de nuestra microbiota. Pero también hay unas cepas distintas, llamémoslas variantes de estas Escherichia coli, que son patógenas porque tienen ciertos factores de virulencia que le dan esas características y cada una va a formar o va a producir una enfermedad diferente. Ya ustedes conocen cuál es el antígeno O, que es el antígeno llamado también antígeno somático, que es donde está el lipopolisacárido unido al lípido A. Tenemos el antígeno H, que es aquel que pertenece a los antígenos flagelares. El antígeno K, o también lo podemos llamar antígeno B, que en definitiva viene siendo lo mismo, que es el antígeno capsular, solo que en algunas bacterias le llamamos antígeno K y en otras le llamamos el antígeno B, por ejemplo, es para Salmonella y así sucesivamente. Otras pueden producir hemolisinas o proteínas también de secreción. Y algo importante es que el antígeno O siempre nos va a ayudar a la clasificación o subagrupación serológica o antigénica de los grupos bacterianos. Ya vamos a ver eso más adelante. Otra característica importante a nivel general es que fermentan hidratos de carbono, específicamente glucosa, que algunas especies pueden formar gas y otras no. Pero lo que sí es cierto es que para poder ser parte de la familia Enterobacteriaceae, júrenlo que tiene que fermentar, porque sí, la glucosa. Otra característica que no puede faltar en esta familia, y si falta no es de la familia Enterobacteriaceae, es que debe reducir los nitratos a nitritos. Eso es un sí porque sí. Si es una enterobacteria, debe reducir los nitratos a nitritos. Otra característica sine qua non es que sea catalasa positivo y oxidasa negativos. Si tenemos un microorganismo catalasa positivo, pero la oxidasa también es positivo, eso no es una enterobacteria, ¿ok? Entonces, para resumir y darle importancia a estas características, les traigo esta otra diapositiva donde les resumo que se debe cumplir estos elementos o estas características para yo poder decir que estoy enfrente de una bacteria de la familia Enterobacteriaceae. Todos, absolutamente todas las especies de esta familia fermentan la glucosa. Todos reducen los nitratos a nitritos. Todos son catalasa positivos y todos son oxidasa negativos. En esta diapositiva podemos ver la diferencia de dos agares McConkie, solo que la diferencia está en que uno fue sembrado con una cepa fermentadora de la lactosa, como en este caso tenemos la Escherichia coli, o tenemos otras como Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter o Serratia, y en el lado derecho tenemos otro agar McConkie, pero esta vez sembrado con Salmonella, Shigella o Yersinia enterocolítica, que son bacterias que no fermentan la lactosa. Fíjense la diferencia en el color tanto de la colonia como del medio de cultivo. ¿Por qué? Porque ese medio de cultivo contiene lactosa. Al microorganismo fermentar la lactosa, se produce un color hermoso, es ese rosado que ven allí, color fucsia, muy bonito. Mientras que en las bacterias no fermentadoras de lactosa, van a crecer en agar McConkie, pero la lactosa no va a ser fermentada. Por tal motivo, el indicador de pH no se activa y las colonias van a ser transparentes o un rosado muy pálido. Fíjense, noten la diferencia. Igualmente, el medio de cultivo se torna totalmente distinto. Es realmente muy sencillo, muy fácil de identificar una bacteria fermentadora de lactosa de una no fermentadora y esto es importante para la identificación porque fíjense cómo ya yo puedo aquí ir seleccionando qué bacteria pudiera ser y cuál no.
Aquí en esta otra diapositiva quiero decirles que la lista de enterobacterias, créanme que es bastante larga. Aquí solo estoy mencionando los más frecuentes, ¿ok? Entre las enterobacterias que no son patógenas y que pueden estar normalmente en nuestra microbiota habitual, pero que en oportunidades pudieran estar causando problema siempre y cuando estén en sitios no adecuados. ¿Ok? Son Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundi, Serratia marcense, Morganella morgani y Providencia estuarte. Fíjense, estos son algunos, como les digo, de las bacterias que son oportunistas, ¿ok? Como primera bacteria que no es patógena, tenemos la Escherichia coli normal, la que habita normalmente en nuestro intestino. Ella, mientras esté allí, no causa ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasa si una herida se infecta con heces que son ricas en Escherichia coli? Pues se va a producir una infección, obviamente. Entonces, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes donde podemos observar a Escherichia coli? Bueno, en el 99% de las infecciones urinarias son causadas por Escherichia coli. Un 1% la pueden dividir en todas las demás enterobacterias y algunas otras que no son parte de esta familia. Pero el 99%, créanme, va a ser el agente causal, la Escherichia coli. También la podemos ver en meningitis neonatal, en septicemia, infección de heridas, en neumonías, en peritonitis. Realmente pudiera causar cualquier tipo de estas infecciones siempre y cuando esté fuera de su sitio habitual. Se dice que la Escherichia puede estar presente en nuestras heces, imagínense en cuánta cantidad, más o menos de 10 a la 9 bacterias por gramo de heces, ¿ok? Por eso esta bacteria nos sirve como indicador para saber si, ejemplo, una fuente de agua está o no contaminada con heces. ¿Por qué? Porque si observamos que el agua tiene Escherichia coli, pues muy probablemente la fuente sea de este tipo. En cuanto a Klebsiella, que es otro género de esta familia muy importante, muy frecuentemente aislada de muestras clínicas. Entre las especies más conocidas o más frecuentes tenemos a la Klebsiella pneumoniae, a la Klebsiella oxytoca, a la Klebsiella rhinoscleromatis y Ozaenae. Tienen como principal determinante de virulencia la presencia de una cápsula polisacárida. Esa cápsula es evidente en el laboratorio, la podemos observar porque su colonia es extremadamente mucosa. Al tener una colonia de Klebsiella en el laboratorio sobre un agar, bien sea agar sangre o agar Mac Conkey, créanme que rápidamente sabemos nosotros los bioanalistas que estamos en presencia de una Klebsiella por su enorme cápsula, hace que las colonias sean muy esponjosas. También contiene citotoxinas y las podemos ver en infecciones como neumonía, bastante frecuente. De hecho, una de sus especies se llama Klebsiella pneumoniae y no es por casualidad. Y también la podemos ver en infecciones de herida, en infección urinaria. En diarrea está un signo de interrogación porque se ha venido estudiando, pero todavía hay muchas dudas en relación a si causa o no diarrea este microorganismo, ya que él también es una bacteria que puede estar como microbiota habitual. Otro género que es bastante aislado también es el Enterobacter. Aquí tenemos el Enterobacter aerógenes, Enterobacter cloacae, el Enterobacter aglomerans, que hoy día ya no se llama Enterobacter aglomerans. Este microorganismo fue cambiado de nombre y ahora se le conoce como Pantoea aglomerans, pero sigue perteneciendo a la familia Enterobacteriaceae, Enterobacter jerjoviae y Enterobacter sakazaki. Dentro de las infecciones que puede producir, tenemos la infección urinaria, infección de heridas, infección respiratoria. Otra también tenemos es la Serratia. Serratia es una bacteria generalmente ambiental, generalmente tenemos
a la especie Serratia marcense, que da un pigmento espectacularmente hermoso cuando está a temperatura ambiente en el laboratorio, pero no lo produce cuando la colocamos a 37 grados centígrados. Entonces, ese pigmento color naranja espectacular que tiene la Serratia marcense a temperatura ambiente y no a 37, pues nos hace sospechar obviamente que estamos en presencia de una serratia. Es una característica muy hermosa observarlo en el laboratorio. Pero no es la única, tenemos a Serratia ficaria, Serratia liquefaciens, Serratia odorífera, etc. La podemos encontrar a todas ellas causando infección de vías urinarias, neumonía, septicemia, heridas. Fíjense que casi todas estamos mencionando las mismas infecciones, ¿ok? Por acá tenemos a Proteus, una especie muy particular. A mí particularmente me gusta mucho este género porque a nivel de laboratorio también da unas pruebas bioquímicas hermosas, aunque su olor no es muy agradable, realmente tiene un olor bastante putrefacto, pero cuando tenemos una especie de estas en el laboratorio, eso es que lo sabe hasta cualquiera que pase por el frente, porque el olor que sale de la estufa ya es característico, además de que las pruebas de laboratorio son hermosas porque da sulfuro de hidrógeno positivo, da la urea positiva, da un LIA muy particular, color vino tinto, total que tiene unas características que son inigualables y por eso son bastante fáciles de reconocer. Entre las especies más conocidas de este género tenemos a Proteus mirabilis, vulgaris, pengneri. También tenemos que ellas producen infecciones urinarias, heridas, neumonía, septicemia, otitis, etc. Otro género importante es el Citrobacter. Él también produce algunas pruebas de laboratorio muy llamativas. También algunas de sus especies pueden producir sulfuro de hidrógeno, que es un precipitado negro que se produce en alguna de las pruebas bioquímicas, como el Kliger, como el Zinc. Y bueno, realmente ellas también pueden causar infecciones urinarias, meningitis, absceso cerebral, entre otras infecciones. Como les decía sobre la estructura antigénica en cuanto, por ejemplo, a Escherichia coli, es muy importante el antígeno O y el antígeno H, por ejemplo, porque fíjense, eso ha permitido poder clasificarlas en serotipos. Fíjense que se han determinado 170 antígenos O para esta especie, 90 antígenos K y 50 antígenos H, ¿ok? Entonces, por eso es que podemos subdividirlas de esta manera. Dentro de las que se han destacado más, tenemos la O157H7, que es una enterobacteria o una Escherichia coli que entra dentro de la que es enterohemorrágica. Muchas de ellas pueden tener olores característicos, como por ejemplo la Escherichia coli huele como a levadura de pan. En el caso del Proteus tiene un olor muy fecaloide o putrefacto. Y así sucesivamente. Para el diagnóstico de estas infecciones causadas por las enterobacterias oportunistas, tan solo hay que tomar una muestra pues del proceso infeccioso. Por ejemplo, si tenemos una infección de orina, pues necesitamos una muestra de orina. Si tenemos una herida infectada, pues vamos a tomar hisopado de esa herida. Si tenemos un paciente en el que se sospecha una neumonía, pues un esputo será lo ideal, o un lavado bronquioalveolar. Si sospechamos de una meningitis, pues un líquido cefalorraquídeo, y así sucesivamente, dependiendo de lo que se esté sospechando. Estas muestras se van a sembrar en medios de cultivo especializados, entre ellas podemos mencionar, obviamente, toda muestra la sembramos en agar sangre, pero también vamos a incluir McConkie, y en el caso de cuando hablemos de las enteropatógenas, vamos a incluir otros medios más específicos o selectivos, como el agar SS o también el agar XLD, entre muchos otros.
como el TSBS, si estamos pensando en un Vibrio, que es otra enteropatógena que no pertenece a la familia Enterobacteriaceae, pero que sí produce infecciones a nivel intestinal. Y no puede faltar el agar Müller Ginto, donde vamos a hacer el antibiograma. Recuerden que toda muestra que sale positiva en el laboratorio debemos montarle un antibiograma para poderle ofrecer al médico una información del comportamiento de ese microorganismo, de esa bacteria, frente a los antibióticos que se utilizan para ella. ¿Ok? No es que vamos a montar antibióticos a lo loco, no. Los antibióticos se eligen de acuerdo al microorganismo aislado. Por eso es que es importante saber qué es lo que tenemos aislado para montar el antibiograma y así poder dar una mejor información al médico tratante. Y bueno, ese antibiograma nos va a decir qué tratamiento puede colocarle el médico a el paciente. Y dentro de esos antibióticos que podemos incluir en ese antibiograma tenemos los betalactámicos de amplio espectro, aminoglucósidos, tetraciclina, clorafenicol, sulfonamidas, quinolonas, nitrofurantoína en el caso de infecciones urinarias, muy importante. Por supuesto, la probabilidad de que nos encontremos con cepas resistentes es bastante amplia. Eso va a depender del género bacteriano aislado y del entorno epidemiológico de donde se haya adquirido esa bacteria. Pero muchas de ellas pudieran ser productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, otras pudieran ser cepas productoras de carbapenemasa, en el caso de la resistencia a los carbapenem, que son imipenem, meropenem, que como ya ustedes conocen porque vieron la clase de antibiótico, pertenece a los antibióticos beta-lactámicos, pero del grupo de los carbapenem. Y así sucesivamente, ¿ok? Podemos tener mucha resistencia por el problema que hay actualmente de la resistencia antimicrobiana. Pues recuerden que son bacterias que se intercambian información genética con otras a través de plásmido o a través de la conjugación, etc. Bueno, hasta aquí este video, pero no te pierdas la segunda parte, porque en la segunda parte voy a explicar todas las bacterias patógenas de esta familia. Así que nos vemos en aquel video. Pero antes de irte, recuerda darle like al video, ¿ok? Y compartirlo con todos tus amigos. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Toda la semana estoy subiendo videos nuevos. Bye, bye.